ver, la colección está resultando un éxito. La gente está encantada de poder tener aquí estas réplicas del Museo del Prado. Y desde el día 5 de febrero que se abrió la exposición al público, está recibiendo continuamente visitas, la gente está muy interesada y nos preguntan en muchísimas ocasiones cómo fuimos capaces de tener una colección de este tipo aquí en Cangas. Están encantados con ella y bueno, nada, yo creo que vamos a seguir en la misma dinámica hasta el día 28, que es hasta cuando va a estar abierta al público la exposición aquí en la Casa de Cultura. Hoy, Noelia, tengo entendido que hacemos una presentación de la colección. Sí, ya lleva abierta, como acabo de deciros, desde el día 5, pero no queríamos dejar de perder la ocasión de poder hacer como una presentación un poco institucional de cara a la prensa y a poder promocionar un poco la suerte que tenemos de poder tener aquí entre nosotros esta colección. Este cuadro tiene una importancia en España como puede ser la Gioconda en la luz. Si tú lo has visto, que tenemos a Gioconda por aquí también. Sí, 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 está ahí. Bueno, pues esta Gioconda es del taller de Leonardo y tiene su historia también, porque hubo hace unos meses una pelea discutiendo quién era la de verdad de Leonardo, si la de Luz o la nuestra. Me cayó y quedó en que la de Luz. Pero ya. Bueno, pero la duda está servida, ¿no? ¿Eh? Pues allí en el club. Este es mi origen. Y después aquí nos queda, la sala principal aquí, nos queda aquí este que es... ante este bonito cuadro que Navia, amigos del Museo del Prado, le otorga, bueno, le regala a Mercedes, una profesora del Instituto de Cangas del Narcea, que desde un primer momento, cuando tuvimos el primer acercamiento con los colegios y el instituto, se mostró muy, muy receptiva y muy dispuesta a apoyar este proyecto y por eso ellos pues decidieron entregarle este regalo, ¿no? Este cuadro.
Entonces, Mercedes hoy se encuentra con los alumnos en el viaje de estudios, no puede estar aquí, y voy a ser yo la que recoge este presente y que en cuanto ya llegue del viaje de estudios se lo haré llegar, y estoy segura de que estará súper súper orgullosa y súper contenta y súper agradecida. Bueno, estamos con Carmen, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que nos vas a explicar un poco cómo va la exposición, qué opinas y que nos digas si ha sido interesante, si lo es y, bueno, en una palabra, lo que tú opines de la colección. Hombre, yo opino que sí, que es muy interesante, está teniendo muchísimo éxito y ¿qué puedo decir yo? Que viene mucha gente a verlo y es una cosa, pues, a nivel cultural muy importante. Ya es la segunda vez, sí, porque debido al éxito que tuvo la vez anterior, pues ahora se ha vuelto a repetir. La primera vez hubo mucha afluencia de... Mucha afluencia, sí. Está previsto que vienen colegios, vienen grupos de gente y, bueno, pues... ¿Y con esta segunda vez qué contáis pretender? Hombre, contamos que aún haya más gente de la que hubo la vez anterior. Y ya que la vez anterior, bueno, pues, como ya te acabo de decir, tuvo mucho éxito y... ¿Cuántos días vais a tener expuesta aquí la exposición? Pues la exposición está hasta el 28. Hasta el día 28 va a estar. Pues creo que son 48 cuadros, sí. ¿Alguna cosa más que nos puedas comentar sobre...? Pues nada, que lo anunciamos en los medios de comunicación que tenemos aquí en Cangas del Narcea, pues bueno, Cangas en la Onda, el periódico, y bueno, que estaba previsto de que sí, que ha venido mucha gente a verlo. Muy bien. ¿Y alguna cosa más quieres añadir? O... Pues nada, la gente que me vea, pues animarla a que venga a ver esta exposición tan importante que tenemos aquí en Cangas del Narcea, ¿no? Ya bueno, que se hacen cosas como esta, merece la pena que la gente se anime y que venga a verlo. Sí, bueno, ya está todo organizado.